Tengan todos muy buenas noches. Dentro de 3 minutitos iniciamos en todo lo que se están incorporando los demás. Solamente tengo 3 participantes. En 3 minutos iniciamos clase. Muy bien, miren, vamos a dar inicio esta noche al curso de Excel Intermedio. Tengan todos muy buenas noches. Es para mí un gusto poder estar con cada uno de ustedes y ser su docente, instructora en lo que corresponde al módulo de Excel Intermedio. Quiero presentarme con cada uno de ustedes. Este día estamos dando inicio a nuestra primera sesión. Mi nombre es Vanessa Ashley Rodríguez. Formo parte de lo que es el Centro de Formación Inglés Corporativo como docente para lo que son los cursos de Excel desde básico hasta avanzado. Quiero decirles que soy una docente que me gusta explicar, me gusta que ustedes cada vez que se conecten, les guste hacerlo porque están aprendiendo. Tengo diferentes técnicas en las cuales no solamente trato de poderles explicar un ejercicio, sino que poderles explicar diferentes formas para que ustedes comprendan de la mejor manera cada uno de los temas que vamos a ir viendo en este curso de este curso. Además de eso, miren, quiero compartirles en este momento lo que corresponde a nuestra aula virtual. Desde ya, ustedes tienen acceso a cada una de las sesiones que se encuentran dentro del aula virtual. Es importante que desde sección 1, que es para lo que son funciones lógicas y condicionales de referencias de Excel, que vamos a iniciar esta semana, hasta la finalización que corresponde a sección número 4. Entonces, quiero destacarles que es importante poder ingresar al aula virtual y poder ir viendo la información que se encuentra acá. Todas las secciones están abiertas para cada uno de ustedes. Y entonces quiere decir que ustedes pueden ingresar e ir revisando. Ya se les ha mencionado que ustedes tienen como mínimo un 80% dentro de nuestra aula virtual. Y además de eso, deben de ingresar a todas las sesiones síncronas que tengamos del lunes a viernes. Estamos iniciando este día martes, pero
Recuérdense que la próxima semana tenemos vacaciones de fiestas agustinas. Entonces nosotros el lunes 31 vamos a tener clase, que sería la finalización de la primera sección 1. Después nos vamos a vacaciones y regresamos hasta el lunes 7. Toda esa información ustedes la van a saber dentro de lo que es nuestro grupo de WhatsApp, que espero que ya todos estén conectados ahí. Permítanme un momento. Muy bien, miren, continúo acá. Entonces, para cada una de los temas que tenemos dentro del aula virtual, es importante que ustedes puedan ir viendo el contenido que se encuentra acá. Quiero comentarles que la plataforma se ha creado para que ustedes puedan ver una información precisa de cada uno de los temas que vamos a ir viendo. Y además de eso, tengo una dinámica siempre al finalizar cada una de las sesiones, en la cual se incorporan los foros de discusión. Para que ustedes puedan participar cada día del aula virtual, se les va a ir colocando una pregunta referente al tema que hemos visto. Por ejemplo, ya tienen la primera pregunta del foro de discusión para este día, que dice así: ¿cuál es la diferencia de la función max y min en Excel? Entonces, al finalizar, vamos a tener unos 5 o 10 minutos para que ustedes puedan darme esa respuesta y quede acá grabado que ustedes están interactuando dentro del aula virtual. Ustedes tienen un gran compromiso y desde ya yo quiero felicitarlos porque sé que el horario de 8 a 9 después de venir de trabajar es un poco más pesado y cansado. Pero créanme que este esfuerzo que ustedes están haciendo no es en vano. Al final ustedes van a tener una recompensa, la cual se les va a otorgar un diploma que los acredita que ustedes saben Excel intermedio. En nuestra vida laboral, nosotros vamos a crecer y lo vamos a hacer por todas aquellas capacitaciones o todo aquello que nos ayude a poder mejorar la forma de poder utilizar un programa. Y la mejor manera es la que ustedes en este día lo están haciendo. Todo esfuerzo al final tiene una recompensa y su recompensa va a ser en la cual se les va a otorgar un diploma. Recuerden también que en el grupo de WhatsApp me encuentro y este día pues los saludé en la mañana dándoles la bienvenida. Cualquier consulta que ustedes tengan, ustedes lo pueden hacer de esa manera. Igualmente se encuentran todos los técnicos de inglés corporativo para poderlos ayudar. Creo que ya les dieron la bienvenida. Igual, ¿verdad? Cualquier consulta ustedes la pueden hacer desde ahí. Nosotros vamos a estar trabajando de lunes a viernes en el horario, en este caso, de 8 a 9. Entonces, la forma o la dinámica en la cual ustedes van a ir trabajando en el aula virtual es revisar tema, revisar videos, revisar en este caso la información que se encuentra como material de apoyo, tanto de videos como también de información adicional que se les ha colocado en el aula virtual. Además de eso, ustedes tienen laboratorios cortos. Puede suceder que sean 4 o 3 laboratorios cortos por cada semana. Tenemos nuestro tema y además de eso, el día siguiente se les va a estar colocando dentro del aula virtual la clase que hemos tenido.
De mi parte, a ustedes les llegó un correo donde va la información completa de lo que es el curso. En él se encuentra un enlace para que ustedes puedan entrar a lo que es YouTube y yo, terminando la clase, pasa una media hora en todo lo que carga, en este caso el video, y yo lo subo a YouTube para que ustedes igualmente, si en la noche lo quieren ver, ustedes pueden revisar. Sé que en algún momento ustedes van a tener algún contratiempo, pero igual, ¿verdad? Tenemos los medios de comunicación en los cuales ustedes con gusto me pueden escribir, pueden hacerlo igualmente en privado, fíjense, mire, no me voy a poder conectar y no hay ningún problema. Lo importante es saber por qué usted faltó. Entonces, miren, esta sería la dinámica, cómo nosotros vamos a trabajar acá en el aula virtual. Quiero compartirles nuevamente mi presentación, continuar acá. Con puntos importantes que debemos de saber, quiero presentarles las normas de convivencia, levantar la mano virtual cuando desea hacer alguna pregunta o usted puede en cualquier momento activar su micrófono si usted tiene una consulta en ese momento. Yo de mi parte explico el primer ejercicio y entonces yo les pregunto siempre si tienen alguna consulta. Si usted lo quiere hacer en ese momento o en el momento que usted tenga la consulta, usted me puede levantar la mano o activar su micrófono. Guardar silencio a la hora de clase formativa virtual. Comentarles que desde el momento que ustedes se conectan, esto está siendo grabado. Pedirles el mayor de los favores que puedan tener y estar revisando que su micrófono está en mute o en silencio. Porque no queremos oír, sé que ustedes se encuentran en su casa, están conviviendo con su familia. Y entonces de repente pueden activar el micrófono y no queremos estar oyendo cosas privadas. Entonces, de mi parte, yo siempre trato de poder, en este caso, desactivarlo, pero puede suceder y ya pasó en un grupo que yo tuve que oímos lo que no teníamos que oír. Y eso quedó grabado. Entonces, para que eso no suceda, siempre esté pendiente. Y algo importante es que dirigirnos con respeto. Quiero comentarles que acá podemos llegar a tener hasta un debate, pero créanme que en ningún momento vamos a pasarnos de poder. Tanto usted puede llegar a tener la razón de lo que usted me está diciendo. ¿Por qué? Porque para Excel eso se presta a que tengamos diferentes alternativas en las cuales podemos utilizar el programa. De la forma lógica de cómo nosotros lo entendemos, de esa forma nosotros vamos a interpretar para poder hacer en este caso diferentes ejercicios. En alguna medida, los videos que ustedes puedan visualizar en el aula virtual, igualmente, pueda suceder que en clase yo se los dé de otra forma diferente. ¿Por qué? Porque eso es Excel, es una herramienta amplia que nos ayuda a poder trabajar de diferentes formas. Lo importante es que yo voy a tratar de enseñarle las lógicas más rápidas o diferentes alternativas que tenemos para utilizar, ya sea una función, una herramienta dentro de Excel. Y importante, su cámara debe estar activa en toda la sesión. No me dejen sola. Sé que estamos desde la virtualidad y es por eso que en este momento voy a dejar de compartir un momento porque quiero conocerlos. Y necesito en este caso que puedan activar su cámara para podernos conocer. Sé que ahorita una presentación nos llevaría mucho tiempo porque sé que son 21 participantes que debo de tener acá, pero en la medida que ustedes gusten pueden irme colocando en el chat. Quiero hacerles tres preguntas. Uno, ¿cómo les gusta en este caso que les llamen? Ya sé que acá está colocado el nombre de cada uno de ustedes. Dos, ¿qué quieren aprender ustedes de Excel o por qué ustedes ingresaron ya a lo que es Excel intermedio? Y tres, me gustaría saber de qué departamento son. Entonces, de repente podemos estar en diferentes partes, la virtualidad se presta a eso, a que podamos estar conectados desde diferentes lugares y así seguir aprendiendo. Entonces, miren, voy acá a ir al azar para los que están acá activados en cámara y quiero escuchar en este caso a Carolina. Buenas Buenas noches, Carolina. noches, Buenas buenas noches. noches. Pues me gusta que me digan Caro o Carolina. Estoy en el departamento de compras y pues
Me inscribí en el curso para poder aprender más, ya que sé en el área en el que nos encontremos, siempre nos va a funcionar. Ah, muy bien. ¿De qué departamento es usted? De compras. No, de departamento de San Ah, Salvador. ay, perdón, de San Salvador, La Libertad. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a ver, Elías. Buenos días, gusto a todos. Yo estoy en el departamento de San Salvador y la razón por qué he decidido tomar ese curso es porque estoy considerando subir de posición y sé que este programa, este curso me ayudaría mucho en términos de poder ejecutar ¿cómo se dice? Responsabilidades en la empresa. Entonces, esa es la única razón por qué la he tomado, porque yo sé que necesito ayuda, sé que tengo que aprender bastantes cosas. Y Okay. esa es la razón. Un gusto, Elías. Un Vamos gusto. a ver, un gusto, David. Buenas noches, mi nombre es David Pérez. Yo trabajo en la Universidad de Salvador y he tomado la decisión de tomar este curso, pues. Que es bien importante hoy en día saber lo que es Excel avanzado y ser del departamento de Ah, un gusto, un gusto. Muy bien, miren, igualmente, ¿verdad? Créanme que voy a tratar la manera que ustedes puedan y les guste conectarse todos los días para que vean la forma en cómo desde la virtual podemos también aprender un programa que dicen que debe de ser 100% práctico, pero en la medida que vayamos avanzando, yo les voy a ir colocando dentro de lo que es el grupo de WhatsApp tareas que ustedes deben de presentar. ¿Por qué? Porque la manera en la cual yo voy a saber que ustedes están aprendiendo no es que me digan sí, ha quedado claro, sí, todo está bien, sino ver los resultados en la medida de los ejercicios que yo les vaya, en este caso, colocando dentro de lo que es el aula virtual. Por eso es importante que ustedes puedan entrar para los que todavía no lo han hecho al grupo de WhatsApp. Quiero mencionarles que en el grupo solamente hay comentarios sobre información que se les debe de proporcionar a cada uno de ustedes. En ningún momento estamos chateando o estamos y de repente ustedes van a ver que hay 20 conversaciones ahí. En ningún momento pasa eso, sino que todos respetamos que es un chat informativo, un grupo que se ha creado para poderles dar información más rápida. De repente puede suceder que ustedes no vean su cuenta de correo y entonces esta es una alternativa que tenemos para podernos en este caso comunicar. Muy bien, miren, voy a compartirles nuevamente mi presentación para continuar acá. Espero que los demás puedan seguirme contestando las preguntas por medio del chat. Me gustaría conocer un poco más de ustedes. Iniciamos, nuestro horario va a ser de lunes a viernes. Ese día iniciamos martes 25 y nuestra finalización de curso va a ser el 25 de agosto. ¿Por qué? Porque vamos a la semana de vacaciones. Que corresponde del primero al 6 de julio, perdón, de agosto. Entonces, nosotros esta semana va a corresponder de ahora martes 25 hasta el día lunes 31. El día lunes finalizamos nuestra primera sección y nos vamos a vacaciones para poder regresar el lunes 7 de agosto y continuar en este caso con las demás secciones y con lo que sería el curso. Nuestra jornada va a ser de 1 hora, que sería de 8 a 9 de la noche. Y en total serían 20 horas de clases síncronas que nosotros vamos a tener. Además de eso, miren, vamos a hablar un poco ya de lo que es el objetivo general, porque si ustedes ven el tiempo, sigue avanzando y 1 hora se va en verdad bastante rápido. Como objetivo general, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel intermedio y puedan aplicarlo en la elaboración de operadores, datos numéricos y de texto, fórmulas y funciones en Excel. Ustedes vienen de un Excel básico en el cual se les explicó paso a paso cada uno de los temas para poder trabajar de una forma técnica.
Muchas veces me dicen, Vanessa, yo puedo Excel, pero yo lo aprendí viendo videos tutoriales. Y es una gran diferencia ver videos en YouTube donde estoy aprendiendo lo que quiero en ese momento, a que ustedes han venido aprendiendo desde la forma básica de poder trabajar Excel y venirse ahora a un Excel intermedio donde vamos a aplicar todos esos conocimientos. Entonces, miren, como una pequeña introducción, dice que Excel es una hoja de cálculo que permite trabajar con tablas de datos, gráficos, bases de datos y otras aplicaciones, ayudando en el cálculo de ejercicios aritméticos y siendo de gran utilidad para las áreas de administración, finanzas, producción, etc. Este módulo está enfocado de manera inicial a conocer el manejo de estas herramientas, donde nos ayudará a entender mejor la diferencia en las diferentes opciones, todo esto con el fin de dar un uso eficiente y completo a las funciones en los procesos de Excel, como funciones lógicas, vamos a trabajar validaciones y algo importante, poder aplicar diferentes protecciones dentro de lo que es un libro de Excel. Dentro de todos los temas que vamos a ir viendo, cada uno de ellos forma una parte importante en el proceso de aprendizaje de lo que corresponde a la herramienta de Excel. Antes de iniciar con la parte de lo que es el tema de este día, quiero pasar lista. Recuerden que cada día voy a pasar asistencia donde usted puede levantarme la mano virtual, puede encender su micrófono y decirme presente o puede, en este caso, contestarme por medio de lo que es el chat. Aunque este día, José Manuel. Ah, muy bien. Gracias, José, por decir. Yo lo tomo acá en cuenta. Entonces, inicio. Adán Timoteo González. Ana Lizeth Fuentes. David Antonio Pérez. Acá. ¿Se encuentra David Antonio Pérez? Sí. Gracias. Edith Lizeth Vázquez. Edwin Alfredo Méndez. Elías Alberto Guevara. Gracias, Edwin. Ahorita le coloco. Elías Alberto Guevara. Presente. Gracias. Heiser Funes Fuentes. Presente. Gracias, Heiser. Carolina Meléndez. Presente. Gracias. José Manuel Rosales. Gracias, José. Margarita Guadalupe Gálvez. María Daisy de García. Mario Roberto Mejía. Marta Lidia Maravilla. Melvin Alexander Campos. Miguel Alexander Rivera. Milton Omar Cardona. Mario Roberto Mejía, ahorita Mario, permítame. Ahorita le coloco acá su escrito. Oswaldo Antonio Castro. Gracias, Oswaldo.
Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Teresa Abigail Panameño. No. Como siempre, cada día voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, vamos a ver lo que sería nuestro contenido. Es importante que cada vez que nosotros vamos a utilizar una aplicación dentro de lo que son comandos, funciones, operaciones dentro de Excel, poder saber respectivamente información teórica para poder comprender mejor la funcionalidad de lo que corresponde en este caso a funciones. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios y por último vamos a tener lo que sería nuestro foro de participación y cierre de sesión. Como objetivo general de sesión, conocer funciones básicas, su sintaxis y funcionamiento de las mismas mediante el procedimiento correspondiente. Muchas veces utilizamos una función por inercia, porque consideramos que al seleccionar la celda automáticamente estamos obteniendo un resultado. Pero quiero comentarles que es importante reconocer más allá de la función la sintaxis que lleva para poderla trabajar de la mejor manera. Nosotros, cuando utilizamos el programa de Excel, nuestra vista tiene que ser la alternativa más grande para poder saber el error que se está cometiendo o que estamos cometiendo. Además de eso, miren, poder visualizar dentro de mi barra de fórmula, que es como lo más importante dentro del área de trabajo, poder visualizar siempre la función que se está utilizando dentro de esa celda. ¿Por qué? Porque dentro de esa celda siempre vamos a tener el producto, el resultado. Y la función siempre se va a destacar dentro de lo que es mi barra de fórmula. Siempre cuando a nosotros nos dicen que revisemos una función, no vamos a ver el error que está cometiendo dentro de esa celda. Debemos de destacar y revisar la barra de fórmula, que es la que nos está diciendo que no se ha colocado bien la función, porque hemos colocado coma y nuestra sintaxis era con punto y coma, porque no cerramos el paréntesis. Hoy van a aprender ustedes en este módulo cuán importante es poder cerrar un paréntesis dentro de una función cuando ya no pertenece a una función básica de Excel. Nosotros tenemos o partimos de funciones básicas de Excel, funciones que en este caso le llama lógicas Excel. Y funciones donde determinamos los paréntesis, donde tenemos nuestra apertura y nuestro cierre. Nos acostumbramos a que Excel realice esas acciones. Pero hay ya funciones que nos exige poder cerrar para que al finalizar o dar Enter, automáticamente podamos tener resultados. Una función donde debemos destacar el cerrar un paréntesis y nosotros no lo realizamos, no permitamos que Excel nos dé el error y que nos diga que aunque la sintaxis esté completa, no hemos realizado la acción de cerrar lo que es un paréntesis. Entonces, vamos a iniciar con la función max. Dice acá, miren que la función max en Excel es de gran ayuda siempre que necesitemos obtener el valor máximo de un conjunto de valores, que puede ser una lista de números ubicados en uno o varios rangos de nuestra hoja de Excel. Hoy van a ver ustedes las diferentes alternativas que nos da esta función para poder obtener al final lo que es un resultado dentro de una celda o dentro de lo que es un rango. Para poder utilizar la función max, en nuestra descripción dice que devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. Para eso nuestra sintaxis es función max, número 1 y número 2. La sintaxis puede tener punto y coma o puede tener en este caso coma, cuando va a ser cualquiera de las dos. Nuestro ordenador o nuestro sistema operativo, cuando nosotros lo instalamos, al inicio nos da la forma de cómo va a ser.
Y muchas veces nosotros no destacamos que nuestro sistema operativo está con la opción de Español España. ¿Por qué? Si nosotros tenemos Español España, quiere decir que nuestra sintaxis de cualquier función que utilicemos en Excel va a ser siempre con punto y coma. Pero si nosotros, nuestro ordenador, tiene lo que es Español El Salvador, entonces vamos a destacar nuestra sintaxis o nuestras separaciones con coma. ¿Cuándo vamos a visualizar eso? Cuando estemos creando la función dentro de un libro de Excel, en este caso dentro de una celda. Cuando nosotros empezamos a crear la función, nos tira en la parte de abajo la sintaxis y ella nos indica cuál sería la separación que nosotros vamos a utilizar. Entonces, dice acá, miren, que nosotros podemos destacar desde 1 hasta 255 números en los cuales nosotros queremos obtener nuestro valor máximo. Quiere decir que nosotros tenemos un límite para poder trabajar. Si ustedes me preguntan si yo he trabajado hasta con 255, en este caso, valores, creo que son muchos para poder trabajar con una función, en este caso, max. Siempre esta función se utiliza tanto en la parte de estudio, si nosotros queremos sacar, por ejemplo, la nota mayor del estudiante, es utilizada en esa medida. O poder, en este caso, destacar cuál ha sido entre la semana la venta máxima que nosotros hemos tenido. Entonces, para complementar con los ejemplos que les estoy mencionando, se destaca en este caso no valores tal vez mayores a lo que son 250. Además de eso, miren, tenemos una función que realiza como la misma acción, pero al contrario. Porque lo que hace es que nos devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omitiendo los valores lógicos y el texto. Quiere decir que como argumento de la función podemos ingresar directamente, igualmente como decía con la función max, los números que deseamos evaluar, o podemos indicar una referencia a una celda o rango que contiene los valores numéricos. Igualmente dice la teoría que podemos seleccionar rangos. Entonces, fíjense acá, miren, ya tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro formas diferentes para poder utilizar esta función. Vámonos en este momento a la parte práctica. Quiero compartirles en este momento mi libro de Excel. Tengo acá ya creados diferentes ejercicios para que ustedes vean la forma de poder utilizar estas dos primeras funciones. Si yo quiero trabajarlo en una misma celda, quiere decir que yo voy a igualar, voy a utilizar la función max y quiero que vean que automáticamente aparece el cuadro emergente donde yo puedo seleccionar. Y automáticamente, vean por favor, estoy digitando, pero al darle doble clic sobre el cuadro donde me aparece la función, realiza el colocarlo en mayúscula, yo lo estaba colocando en minúscula, y dos, me abre el paréntesis. Recuérdense que dentro de Excel un paréntesis lo único que hace es recoger la información o que Excel cumpla el objetivo de lo que son los operadores aritméticos. Llevar un orden de jerarquía para obtener el resultado que nosotros queremos. Si nosotros venimos de las matemáticas que nos enseñaban en bachillerato, donde el álgebra, un paréntesis, realizaba una multiplicación, dentro de Excel no hace eso. Lo único que hace es poder destacar esos valores y que cuando cumpla la jerarquía Excel, lo primero que va a evaluar es lo que se encuentra dentro de lo que es el paréntesis. Entonces acá me abre el paréntesis. Yo no tengo ninguna celda donde se encuentre la información y quiero que por favor, si pueden observar, mi separación para valor numérico que voy a empezar a colocar son punto y coma. Entonces quiere decir que yo puedo destacar el valor número 12, voy a colocar 15, voy a colocar 200, voy a colocar por ejemplo 400, voy a colocar 500. Y acá, cuando yo cierre mi paréntesis, automáticamente cuando yo le dé enter, él va a colocarme y pueden observar en la barra de fórmulas que estoy teniendo la función con los valores numéricos que he realizado con separación de punto y coma, el valor mayor que sería 500. Media vez yo no realice ningún cambio dentro de ese valores que estoy colocando, siempre me va a dar el valor mayor.
que para este ejemplo que estoy realizando sería 500. Esto es cuando nosotros queremos trabajar en una misma celda. Recordémonos que toda operación aritmética dentro de Excel igualmente se puede trabajar en una celda. Es por eso que cuando hacemos comparaciones, o se recuerdan ustedes cuando vieron el tema de comparación de operación con función, se destacó esto, que nosotros podíamos colocar valores numéricos dentro de una función trabajando con operadores aritméticos y obtener lo que es un resultado. Ahora bien, una de las formas más prácticas de poder utilizar esta función es que al colocar en este caso la función max, yo tenga destacados valores dentro de un rango. Y estoy hablando específicamente de una columna. Cuando yo hago la selección de celdas, automáticamente Excel crea un rango. Recuérdense que esta es una función básica dentro de Excel y quiere decir que aunque yo no cierre paréntesis, yo puedo dar Enter y automáticamente Excel me va a colocar el valor máximo que tengo entre la selección de rango. Pero acá cambia porque yo estoy trabajando con un rango de celdas. Y acá, miren, quiere decir que un rango puede ser guardado o puedo seleccionar en este caso el rango. Acá yo puedo colocar nuevamente el valor 500 y automáticamente dentro de la celda donde estoy trabajando la función, pueden observar ustedes que va a cambiar. Y va a cambiar el valor en el cual yo vaya aumentando dentro de lo que sería esa celda. Tenía, por ejemplo, creo que el valor 50 o 100 y algo, ya no me recuerdo. Ah, bueno, 120 y entonces ahora con los cambios que acabo de efectuar, el mayor máximo sobre el rango de celda seleccionada es en este caso 600. Pero igualmente yo puedo trabajar rangos. Así como puedo seleccionar de una sola vez, yo puedo igualar acá. Perdón. Yo puedo, por ejemplo, igualar acá, colocar en este caso la función max y puedo seleccionar todo el rango e igualmente me va a dar lo que es el resultado. Pero también quiero mencionarles que existe otra forma de poderlo trabajar y también es en la forma de poder destacar el rango. Acá la separación siempre la voy a seguir haciendo con punto y coma. Entonces, si ustedes quieren realizarlo también de esta manera, igualmente Excel va a obtener el resultado que usted desee. De esta manera, el objetivo que cumple es que pueda suceder que yo ya no necesite un rango de esas, de estos rangos seleccionados y entonces yo puedo venir acá y eliminar. ¿Por qué? Porque la barra de fórmulas me permite poder revisar de la forma en cómo se trabajó este tipo de rango con la función max. Entonces, eso es lo único que destaca. Que pueda suceder que solamente necesitemos de dos rangos que nos busque cuál es el valor mayor y entonces de esta manera o trabajarlo de esta manera podemos ir a eliminar ese rango que ya no necesitamos y poder obtener lo que sería el resultado. Esta sería, miren, la tercera forma en la cual nosotros podemos utilizar la función max. Y otra que se destaca mucho dentro de esta función es que no sabemos cuál va a ser el valor máximo dentro de ese rango. ¿Por qué? Porque esa columna va a ir aumentando los valores en la medida que van pasando, podría ser 4 semanas. Y entonces, para no estar seleccionando el rango y estar seleccionando y cambiando, porque ahora ya no estoy hasta la fila número 16, sino que he pasado hasta la fila número 20, y de la fila número 20 pasa a la 21, y de ahí tengo hasta la fila número 30. Y para que no esté seleccionando, entonces Excel me da una última alternativa. Donde coloco la función, ustedes, si ya visualizaron el contenido que se encuentra dentro del aula virtual, yo puedo digitar, pero quiero mencionarles que si ustedes están acostumbrados a digitar la celda y la fila, perdón, la columna y la fila o el número de fila, estamos mal. ¿Por qué? Porque Excel permite poder seleccionar completamente toda la fila. No sé si ustedes se recuerdan,
Excel básico, ustedes vieron cuántas filas y cuántas columnas tenemos. Y entonces dice la teoría que yo tengo 1.048.576 filas y que yo tengo 16.384 columnas. Entonces acá, al colocar solamente el nombre de la columna en un rango, quiere decir que estoy seleccionando toda mi columna hacia abajo, o sea, las 1.048.576 filas que corresponden a la columna, en este caso. Acá yo voy a dar Enter y acá nos despreocupamos del valor que vamos colocando. Puede ser que sean 50 valores que yo voy a colocar dentro de esta columna y entonces quiere decir que yo me despreocupo al hacerlo de esta manera, porque le estoy diciendo a Excel que y pasando, y pasando, y yo voy colocando y me voy a ir hacia abajo para que ustedes puedan ver todos los valores que yo tengo acá. Y ustedes pueden observar que me voy a ir hasta el final. Miren, ahí sigo con los valores que tengo. Y acá, aquí está. Este es el valor que él ha encontrado en este caso, que se encuentra dentro de esta selección. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos dentro de la función MATS cuatro formas diferentes de poder, en este caso, utilizar. No sé si tienen alguna consulta o ha quedado claro esto que acabo de explicarles. Me dicen, por favor. Yo sí tengo una pregunta. En la última que hizo, ¿por qué le puso doble G? No es solo seleccionar la G, la columna G. Cuando nosotros vamos a seleccionar, Excel entiende que estamos seleccionando un rango. Y el rango corresponde a la columna, no así a destacar las filas. Yo puedo, y si usted visualiza acá en este ejercicio, yo tengo un conteo de filas o de celdas que yo tengo que seleccionar. Pero Excel me permite, destacando en la parte superior, poder colocar lo que es un rango solamente de columna. O sea que Excel acá es como que yo hubiera puesto desde G1 hasta G1.048.576. Y para no hacerlo de esta manera, lo único que estoy destacando es el rango de G. ¿Qué es lo que va a hacer Excel? La misma acción que usted está visualizando acá. Él va a recorrer hasta abajo, hasta llegar, en este caso, miren, a lo que corresponde la última fila que nosotros tenemos acá, sea los valores que yo coloque, automáticamente me va a ir dando el resultado que quiero. Entonces, dentro de los rangos, no solamente corresponde a que yo seleccione y me forme columna y fila, sino que también yo puedo destacar la importancia de poder seleccionar o solo la columna o solo, en este caso, la fila. Dígame, Robert. Sí, yo según entiendo, la fórmula es para calcular el número con el rango máximo, ¿verdad? Sin embargo, usted lo ha demostrado de distintas maneras, pero yo lo que le quiero preguntar es cuál es la diferencia de la fórmula que utilizó donde dice max con rango a la de trabajar en una misma celda, porque veo que según veo la fórmula de este, ok, entonces es diferente a la fórmula que usted utilizó con el máximo con rango, ¿correcto? Sí, una de las formas más básicas que nosotros podemos utilizar la función max, que es la primera que les coloqué o la que realicé, es que dentro de ella nosotros podemos utilizar valores. Y eso va a la explicación cuando ustedes vieron la diferencia de lo que es una función y un operador. Entonces, decía la teoría que un operador yo lo puedo trabajar dentro de una celda. Y entonces, la pregunta es, ¿y función igualmente lo puedo hacer? Acá está, sí puedo trabajar. Pero acá la diferencia es que yo voy colocando los valores numéricos en el cual Excel me va a dar resultado en la misma celda. Pero acá es como la forma a pie o la forma básica. Quiero destacar un valor, entonces yo tengo 500, 600, 800, 900. Y entonces lo hago la función en la misma celda para obtener resultados. Pero si yo voy a priorizar y voy a hacerlo más rápido, esa es la intención,
Yo puedo colocar la información en diferentes celdas. En un rango, yo puedo cambiar automáticamente el valor y ese valor se va a destacar en el rango que yo tengo seleccionado. Tenía 500 o 600, que era el valor máximo. Ahora yo coloqué dentro de ese rango 1000 y entonces se va a cambiar automáticamente. Acá no. Yo tengo que ingresar, colocar ahora, por ejemplo, el valor 1000, que es el que quiero que aparezca, y de esa manera se va en este caso a colocar. Recuérdense que las funciones podemos hacerlo desde una forma básica, básica, hasta poder tomar en cuenta todas las alternativas que tengo para utilizar esta función. No sé si queda claro. Sí, gracias. Con gusto. Muy bien, miren, dentro de él igualmente tenemos la función min que cumple lo mismo. Yo puedo trabajarlo desde una misma celda. Por tiempo voy a hacerlo de esta manera, donde igualmente puedo seleccionar la celda y lo único que va a hacer es darme el valor mínimo que se encuentra dentro de lo que sería el rango seleccionado. Además de eso, igualmente lo puedo trabajar ya sea rango por rango o la selección completa del rango, donde automáticamente sobre todos esos valores que ustedes están viendo ahí, y yo no voy a tener tiempo de estar observando en mi vista cuál es el valor mínimo, tal vez porque está muy chiquito, porque no le pusieron negrita, porque no son todos estos valores que están acá, sino que pueden ser 100, 200, 300 valores. En el rango seleccionado, él va a venir y va a destacar, en este caso, ese valor que requiero para obtener lo que es el resultado. Igualmente lo podemos trabajar de la misma manera, seleccionando toda la columna. En la medida que vamos colocando los datos, automáticamente, ya sea que yo lo tenga acá o lo tenga vinculado para otra hoja, va a ir apareciendo ese valor que sería como un mínimo que se está obteniendo, ya sea por semana, por trimestre, por mes, cualquiera de la información que nosotros queramos destacar, en este caso como mínimo. Otro ejemplo, ¿cuál es el alumno que tiene la menor nota? Entonces, de esta manera, igualmente, pues nosotros podemos destacarlo dentro de lo que son las funciones. Ahora bien, miren, además de esas funciones que estamos viendo, nosotros tenemos la función contar. Y acá vamos a tomar un poco de las versiones de lo que es 97-2003 y parte de lo que sería la versión 2010. Dice que la función contar cuenta con la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de la lista de argumentos. Dice que voy a usar la función contar para obtener la cantidad de entradas en un campo de números de un rango o matriz de números. La función contar nos devuelve cuántos números hay en un rango. Y tenemos también la función contará, que es la que hoy en día se debería de utilizar, que lo que hace es que nos devuelve cuántos valores hay en un rango no diferente entre número, caracteres y letras. Quiero mencionarles que entre la versión 97-2003, cuando funcionó el nuevo interfaz de la versión de Office 2010, hubo una gran controversia porque teníamos estas dos funciones y igualmente las seguimos teniendo, solo que ahora contar, sabemos que lo que hace es contar todas aquellas celdas que tengan valores numéricos, no así celdas que contengan texto. Pero contará, realiza las dos acciones. Quiere decir que yo tengo seleccionado un rango con valores numéricos, él me va a dar un resultado. Si yo tengo un rango seleccionado de texto, me va a dar un resultado. Si yo tengo un rango seleccionado de valores numéricos y texto, siempre me va a dar un resultado. Entonces, entre la función contar y la función contará, entonces yo me quedo con contará, porque dentro de ella, en cualquier momento yo realizo la función y hago la selección, yo siempre, siempre voy a tener el conteo de la celda. Recuérdese que cada una de las funciones cumple un objetivo y ella es poder saber el número de celdas que contiene X información. Tenemos la función, en este caso, promedio. Dice que es una función estadística. Se usa para analizar el rango de datos y encontrar el valor promedio. Creo que promedio es una de las funciones, y creo que a eso voy, que hasta en la sopa la vemos.
promedio, desde el momento que yo selecciono un rango de celdas, ahí existe ya promedio, aunque no lo esté utilizando. Excel en la barra de estado me está mostrando promedio. Entonces dice que lo que hace es una función estadística. Y además de eso, donde la lista argumento o la lista con no más de 255, en este caso valores numéricos, introducidos manualmente. Recuérdense que esta información corresponde a manual. Voy colocando cada uno de los valores para obtener el resultado que quiero. Pero cuando nosotros seleccionamos rangos, igualmente podemos crear la selección que nosotros queremos para obtener siempre el resultado que queremos. Entonces, para eso, miren, vamos a irnos en este momento a poder trabajar ya diferentes ejercicios con esas funciones. Tenemos acá, y voy a iniciar acá con la función, en este caso, promedio. Quiero que visualicen, por favor, tengo notas de diferentes participantes y acá las notas no me han dado un porcentaje. Recuérdense que dentro de él podemos hacerlo de dos maneras. Un valor constante que tenemos sobre porcentaje o tener los valores enteros y poder sacar promedio. Para este caso, vamos a sacar la función promedio y así como yo puedo seleccionar el rango de celdas, si ustedes ven la sintaxis, dice que promedio va a ser igual a lo mismo que venimos trabajando en la función máximo. Número 1, punto y coma, número 2 y así la selección de celdas que nosotros queramos colocar. También, igualmente de la forma básica, puedo colocar promedio 6.5, punto y coma, 5.5, punto y coma, 5.1, punto y coma y así colocar el último valor y igualmente me va a tirar el resultado. Pero vamos cambiando ya de la alternativa que les acabo de explicar, cuál sería la más conveniente y entre ellas tenemos esta. Yo voy a dar enter acá y quiere decir que si yo, por ejemplo, miren, que ahora ya no tengo un solo resultado, ahora necesito más de un resultado. Entonces quiere decir que si yo lo hago por cada uno de los valores, tendría que irlo haciendo a pie, por cada celda ir colocando los valores. En cambio, si lo hago de esta manera, estoy trabajando referencia relativa, donde dice que automáticamente, ya sea que dé doble clic y me va a seleccionar el rango de donde se encuentra la información o automáticamente yo puedo desplazar para abajo, van cambiando las celdas consecutivas que tengo donde hay información y automáticamente estoy obteniendo en menos de un segundo el resultado que requiero. Promedio, podemos tener muchas alternativas en nuestra vida laboral para poderlo sacar. Si ustedes ven, en este momento estoy teniendo el promedio de cada uno de los participantes. ¿Qué pasa si ahora me está pidiendo, por ejemplo, la nota más alta de Camila Varía? Quiere decir que, fíjense acá, miren, voy a utilizar, por ejemplo, acá, ¿qué función voy a utilizar? Más. Y entonces, si me está pidiendo la nota más alta de esa alumna, lo único que debo de hacer es seleccionar, sin seleccionar en la columna F, dar Enter y automáticamente estoy obteniendo el resultado de él. ¿Qué pasa si me pide el promedio más alto? Quiere decir que dentro de una celda que tiene una función, igualmente yo puedo trabajar una función aparte. Yo voy a igualar, voy a colocar en este caso promedio y yo quiero que Excel sobre este rango que ya saqué de cada uno de los participantes que tengo acá, él me indique acá cuál sería el promedio general de todos ellos. Puedo colocar lo que sería acá, mire, igual, ahora lo voy a hacer diferente. Voy a decirle que quiero el promedio de Max. Acá el texto está de esa manera, pero fíjense acá, miren, igualmente puedo seleccionar y automáticamente dándole Enter, puedo trabajar otra función dentro de celdas que tienen función promedio y obtener igualmente resultado. Acá igual me está pidiendo, por ejemplo, la nota más alta, voy a utilizar a Max, sobre él voy a tener que seleccionar en este caso el rango y vean que automáticamente igual puedo obtener lo que sería el resultado. Si ustedes ven, en la medida que nosotros vamos utilizando las funciones, vamos determinando en qué momento se destaca cuál sería la función a poder utilizar dentro de la información que nosotros tenemos. Acá quiero presentarles, por ejemplo, otro ejercicio. Miren,
donde tengo nota máxima y en este caso nota mínima. Pueda suceder que de esta manera me lo hayan colocado en el cuadro que quieren que trabaje. Entonces, lo primero que voy a colocar acá es la función promedio. Voy a seleccionar las celdas y voy a obtener el resultado. Voy a colocar la función max, que sería de la nota máxima que tenemos acá. Y voy a igualar, voy a colocar en este caso min de la nota mínima que tenemos acá. Podríamos haberlo hecho de otra manera. Y podríamos haber destacado acá sobre el primer trimestre, segundo y tercero, el rango de celdas que tengo ahí. Si ustedes ven, acá es a la imaginación de lo que nosotros queremos obtener, según el resultado que nosotros queremos dentro de lo que corresponde a esta celda. Si ustedes ven, he tratado de mostrarles diferentes formas en las cuales podemos utilizarlo. Nos vamos a quedar con la forma más práctica que nos ayuda a obtener el resultado más rápido. Si acá, miren, quiero utilizar y voy a poner la función contar, y voy a utilizar acá la función contará. Dentro de estas celdas en las cuales quiero destacar lo que sería el resultado, quiero que ustedes vean una diferencia. Voy a utilizar la función contar en este momento y lo voy a hacer por medio de estas celdas que se encuentran con valores numéricos. Estoy obteniendo acá lo que es el resultado que quiero. Ahora bien, voy a utilizar la función contará. Véanme por favor acá, miren. Lo voy a hacer ahora con texto, la función contará, y voy a dar enter y nuevamente estoy obteniendo el resultado. ¿Qué pasa si ahora dentro de la función contar que voy a colocar acá, lo hago a la inversa? Voy a seleccionar ahora un rango que tiene texto y al darle enter, mi resultado va a ser cero. Si yo igualo, coloco la función contará. Y dentro de ella destaco celdas con valores numéricos. Recuérdense que al inicio lo hice con texto, hoy lo estoy haciendo con valores numéricos y siempre, siempre estoy obteniendo resultados. Si usted va a destacar celdas que ellas siempre van a ser valores numéricos, usted puede utilizar la función contar. Pero si usted va a tener alternativas donde la selección no solamente va a ser de valores numéricos dentro de celdas, sino que también celdas que contengan información de texto, entonces la recomendación o la sugerencia es poder utilizar la función contar. De las diferentes formas en las cuales ustedes lo quieran ver, estas funciones son muy prácticas dentro de Excel, ya que nos facilitan a obtener el resultado más pronto de la información que nosotros tenemos. Quiero finalizar acá con este ejercicio donde, si ustedes ven, se destaca el total que necesito, la función max, en este caso la función min y la función promedio. Muchas veces cometemos los errores en donde no seleccionamos los rangos que deberíamos de seleccionar para obtener el resultado. Si, por ejemplo, me está pidiendo totales, quiere decir que yo tengo una de las alternativas de utilizar la función max, sobre todo el rango de celda, para obtener el primer resultado que me pide acá. Si, por ejemplo, me está pidiendo la función en este momento de max, lo que voy a hacer es seleccionar el rango que necesito. Y si ustedes ven, no voy a utilizar, no voy a irme hasta la columna H, porque la información la tengo de enero a julio. Automáticamente para cada una de las celdas, yo voy a obtener el valor máximo. Igualmente voy a colocar acá a min. Sigo realizando la selección de celdas que determina el resultado que necesito y nuevamente en este caso puedo desplazar. Necesito la función promedio siempre, siempre. Hay que revisar que la selección que estamos realizando es la correcta. No solamente soy docente de inglés corporativo, también soy docente universitaria, trabajo para una universidad. Y quiero comentarles que uno de los mayores errores que podemos llegar a cometer es pensar que debemos de seleccionar todas esas celdas. Debemos de tener un límite, y eso ustedes lo vieron en Excel básico.
donde la parte de lo que corresponde a nuestro formato de celdas que nosotros trabajamos dentro de Excel es importante. Si ustedes ven acá, aunque no había información, ya había destacado dentro de estas celdas un valor, un color diferente de celda, para que cuando yo estuviera obteniendo los resultados, mi vista, como siempre, pendiente de lo que estoy haciendo, al tener otro color desde donde comienzan las funciones que estoy utilizando, tengo destacado o puedo visualizar que debe de ser solamente este rango. Muchas veces nos olvidamos que tenemos la información en columnas o que las tenemos destacadas en fila. ¿Cuántas veces yo he venido y he mencionado, vámonos a la fila número 8 y me están contando las columnas y se están yendo a columnas? Ustedes saben que dentro de una celda o una celda es la intersección entre la columna y la fila. Entonces, es importante poder destacar la información que nosotros queremos para obtener resultados. Termino acá con la función, en este caso, contará, donde me está pidiendo contar los países. Hago la selección. Igualmente acá es importante la selección que voy a hacer para obtener el resultado, que en este caso sería así. Esta es la forma o las diferentes formas de poder utilizar funciones básicas en Excel. No sé si tienen alguna consulta. ¿O ha quedado todo claro? No, yo tengo una pregunta, perdón. En el caso que el ordenador esté en inglés, ¿la fórmula cambiaría? Sí, porque en este caso el ordenador o el programa Excel. Pues creería que El el programa. ordenador puede estar en inglés, pero recuérdese que el programa de Office nosotros lo instalamos y al instalarlo puede suceder que sea en inglés o que automáticamente pues esté ya en español. Entonces, si es el programa de Excel y está en inglés, así es, todas las funciones, igualmente al digitarlas, debe de colocarlas en inglés. Pero si es el sistema operativo y usted, el programa, al colocarlo en la computadora y está en español, entonces le va a aparecer en español. Entonces, ahí es una diferencia, porque el sistema operativo puede estar en un idioma y en este caso, el programa de Office al instalarlo, puede suceder que lo tenga en español. No sé si esa era su consulta. Sí, solo, de hecho, sí, para donde yo lo utilizo no está en español, pero supongo que solo se traduce la fórmula, el nombre Así de la es. fórmula, ¿verdad? Ajá, para poder en este caso seleccionarlo. Muy bien, miren, no les quiero robar más tiempo. Tenemos la pregunta del foro de este día. ¿Cuál es la diferencia de la función max y min entre todas las funciones que vimos? Quiero destacar esta para que ustedes me puedan ir colocando su respuesta en la medida de lo que corresponde a este día o el día de mañana, porque cada día vamos a tener una pregunta diferente. Fue un gusto poder iniciar la clase de este día. Espero poderlo seguir viendo cada día, que ustedes saben que es importante. El programa, en este caso de Instafor, lo único que les pide son dos cosas: poder participar dentro de lo que son las clases síncronas y poder tener su participación activa dentro del aula virtual. De ahí todo es gratuito para ustedes. Entonces, tómenlo en cuenta. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, buenas noches.